On April 20th, pound for pound star Canelo Alvarez will enter the ring and he's going to face Austin Trout. We are here at his media workout. Check it out. Does he ever think the Mayweather fight will come around? ¿Crees tú de la pura chance que vaya a llegar a esa pelea contra Mayweather? Pues ojalá, yo estoy listo y estoy listo para cualquier día, ¿no? Que llegue esa pelea. Hopefully, I'm ready, and if the day is coming tomorrow, I mean not tomorrow, but if the day is coming, I'm ready for that challenge. Muchos fanáticos han dicho que tú eres el único que puedes derrotar a Mayweather. ¿Qué te hace sentir eso? No, pues me siento muy contento, eso me motiva más, y ojalá se dé la pelea, y ese día pues darnos cuenta todos. Makes me feel so happy, and that's an extra motivation to know that, you know, fans, they think like that, you know, that makes me, like I said before, it makes me work harder. Can you tell me about the TV commercial he has? Last question, it's on ESPN. How is it like to be on TV in America? ¿Cómo te sientes estar en un comercial tan fuerte? No, me siento muy contento, pues es más motivación para mí todavía porque sé que voy creciendo como peleador en todos los aspectos y me siento muy contento, muy motivado. Eso, todo lo que pasa a mi alrededor, pues me motiva mucho. That adds more things to my motivation, you know. That's my growing up into boxing. So it makes me feel very happy. The 154-pound division is loaded. La categoría de 154 pounds llena de puros canelos. How does he rank this guy? ¿Cómo tú lo clasificas a Trout? ¿Cómo lo clasificas? Pues es uno de los primeros, ¿no? Es el campeón mundial de la organización en la que está. Es el campeón y es uno de los top. Very simple. He's on the top of the best ones. He's a champion. He's also number one because he's a champion WBA. So he's one of the top 154. I wish you would. Muchas gracias, okay, reportando. Reporting. Reporting. There you have Canelo Alvarez reporting.